Donald Trump y Joe Biden en campaña en el mismo estado. El presidente de Estados Unidos, que busca la reelección, y su rival demócrata visitaron el viernes Minnesota, un territorio que podría ser clave en la elección del 3 de noviembre. Según la última encuesta de Morning Consult, Biden le lleva cuatro puntos de ventaja a Trump en este estado fronterizo con Canadá. El desplazamiento de los dos candidatos septuagenarios coincidió con el inicio de la votación anticipada en este estado ya sea presencialmente o por correo. La posibilidad de votar antes del día fijado para los comicios generales existe en muchos estados, como Virginia, donde los ciudadanos también sufragiaban el viernes. Early voting is necessary in a pandemic. La votación anticipada es necesaria en una pandemia porque disminuye la posibilidad de que se cometan errores. En elecciones pasadas algunos errores se cometían como la pérdida de boletas electorales o algunas no eran contadas. Esto definitivamente es por la pandemia. Probablemente verás más gente votando de manera anticipada en futuras elecciones porque es algo así como las videollamadas que son ahora la nueva norma. Creo que veremos a más gente votando anticipadamente. Analistas anticipan un aumento considerable del voto anticipado este año debido a la pandemia de COVID-19 para evitar contagios en las urnas el día de la elección.